Estamos, por ahí me decía, hermana, hermanita, no es tan puntual, nos está haciendo remecer esta palabra de Dios. Y yo de repente decía, no leo porque me han dicho que no voy a entender la Biblia. Y ahora hablando de cosas tan puntuales, de cosas que tanto hacemos todos los días. Y me ha ayudado, hermana querida. Gracias, me dijo. Ahora estoy leyendo la Biblia. Y ahora veo que realmente me estaba dejando con las manos Satanás, que me decía que no, a la gente, porque no lo iba a entender. Y era porque estoy haciendo cositas que estoy más al lado del que del Señor. Pero desde que estoy aquí con la palabra que me va ayudando y me va corrigiendo, he ido haciendo la vida. ¡Qué maravilla, hermano querido! ¡Qué maravilla! Ojalá tú y yo podamos decir lo mismo. Y veamos qué nos va a ayudar hoy día el Señor. Veamos qué nos va a decir la palabra de Dios, que me va diciendo siempre, vamos, vamos, aquí estoy contigo, estoy perfectamente. Ya el 6:42. Aquí yo creo que nos tiran las orejas, por eso me costaba, ¿dónde está? Mira lo que nos dice la palabra. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la basura del ojo de tu hermano. Palabra de Dios, hermano. Tú y yo, que criticamos, pelamos. Que míralo, uy, lo que hizo, pero mira lo que hace. ¡Ay, qué terrible! Y no es nada comparado con lo que tú y yo hacemos. Por eso dicen por ahí que la otra persona es nuestro espejo. Cuando empezamos a juzgar y a tratar de sacarle esa pelucita que tiene mi amiga, mi amigo, mi persona amada, es porque yo lo tengo, pero lo tengo como viga. Así que, hermano querido, gracias, Señor, lo que decía la hermana. Aquí, qué más clarito, que me va a ayudar a no juzgar. Y más encima, no es que yo juzgue con el pensamiento solo, sino que va al pelambre a comentarle a los demás. Ya, ¿y cuánta gente te mirará o me mirará a mí como diciendo, ¿y tú cómo andamos? ¿Ah? ¿Cómo andas tú por ahí? Entonces ya sabemos, hermano, que cuando yo empiece a ver, o a lo mejor el Señor me ve, el Señor me muestra esa pelucita en el ojo ajeno para que yo me vea la viga que tengo, porque no soy capaz de verla sola. ¿Ya? Así que digámosle, Señor, ayúdame a no criticar tanto. Ayúdame a llevar tu mensaje de paz a los demás. Ayúdame a corregirme, Señor. Ayúdame a ver mi viga más que la pajita del hermano.